Muy buenas noches, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se os esté bien. Vamos a entrar en la base del capítulo número 7 de Koizuru Asteroid. Que me acabo de ver el capítulo número 6.5, el especial, lo acabo de ver. Me ha gustado, está bastante bien el resumen, está muy lindo. Los capítulos nuevos de resumen. Me ha gustado. Y nada. Como sabéis, el último capítulo. No, en el capítulo 6. Al final del capítulo, después de haber hecho el, ¿cómo se llamó? El festival cultural. Después de hacer todo eso, lo que habían hecho, habían tenido éxito. Pues básicamente, Monroe y Sakura dicen que van a dejar sus cargos de presidente y vicepresidenta, porque, como sabéis, están en tercer año y vienen los exámenes de preparatoria, en el cual se quieren graduar. Van a dejar sus cargos de presidente y vicepresidenta. Van a seguir en el club, pero van a dejar sus cargos. Con lo cual, Ino se convierte en la presidenta del club. Y ellas dos se van. Temporalmente, o sea, ya sabéis. Con lo cual, el club de geociencia se queda en 3 miembros. Y pues como que ahora va a venir un poco la tristeza, podemos decir, de ellas, en plan de ahora qué vamos a hacer sin Monroe y Sakura, porque ahora es cuando tienen que buscar miembros, porque son menos de 5, por eso. Y nada, o sea, me dio poca pena cuando se despidieron. O sea, eso significa que ya no vamos a verlas a ellas dos. Me da a entender que no las vamos a ver ya hasta que se gradúen. O sea, yo qué sé, 3 capítulos, 4. No sé, en fin. Capítulo número 7. El tiro estrellado es una máquina del tiempo. Monroe y Sakura se han retirado. Y el nuevo departamento de ejercicios de Mira, Ao e Ino ha comenzado. Le dice un profesor en la Sociedad de Observación Astronómica de la Asociación de Niños para que Ino se sienta seguro como presidenta. Mira, lucha por interesarse en los niños que no pueden hacerlo fácilmente. Ao falta la escuela la mañana después de observar la lluvia de meteoritos de Orión. Mira e Ino, inspirados, salen a visitarla. Bueno, imagino que se han asustado pensando que le habrá pasado a Ao. Bueno, aquí obviamente ya voy a poner las imágenes en grande para que la veamos mejor. Para empezar. Bueno, para empezar vemos aquí a una Ino Senpai deprimida, triste, más que deprimida, triste, porque obviamente ella no sabe cómo tomar ahora mismo la responsabilidad, ya que se ha dado Monroe, el ser presidenta, no sabe cómo afrontar el ser presidenta, o sea, no tiene idea de qué hacerlo, ¿sabes? Aquí nos mira con Saturno, haciendo Saturno, parece seis, y sus 9 lunas, y todo. Ino Senpai está feliz, se la ve un poco más animada ya. Y bueno, aquí va, mira triste y ya, pues parece que están mirando las estrellas. Van a mirar las estrellas, perdón. Bueno, aquí vemos a Ao super linda. Pues está, no sé con quién está hablando, imagino con Mira, puede ser con su madre. Luego aquí vemos a Mira feliz, hablando por teléfono, imagino que con Ao. Y no sé. Va a ser con el plan. Este capítulo se pone un poco más como de desolación, de tristeza, ahora al saber de que Monroe y Sakura Senpai ya no están. Estás en plan de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes? Oh, han quitado lo de San Valentín, que no sé si lo puse, creo que sí lo puse. Estaba muy bonito, a mí me gustó. Oh, se van las Senpais. Qué mola, las dos me con la hostia. Y en fin, bueno, aquí está el cielo estrellado, es una máquina del tiempo, el capítulo número 7 se va a llamar así. Un momento, que se va a dar el escape, vale ya.
Y pues ya está. Así acaba el capítulo del especial. A mí me gustaba el especial hasta de 6 de 5. Te pego una hostia. Me da far que me da fe, tío, macho. Es que de que eso es un normal poderlo ahí. Y nada más. Es que creo que no hay nada más que yo sepa. No, eso es chico. Nada más. Eso ha sido lo que he visto del capítulo. ¿Tú qué eres? Ah, si tú eres Darwin. Pues es eso, vamos al resumen, como que decía el Kira Kira, que en este avance, en este capítulo completo le hablan solo Ao y Mira, son las únicas que hablan. Hablan el resto de personajes también, pero me refiero a que las que las narran este capítulo, la narran solo Ao y Mira. Que me ha gustado, está bastante bien. En fin, así que nada más, yo que lo dejo, vale, hasta la próxima.